Buenos días amigos, hoy previo a la salida pues bueno, aquí las opciones de bici ¿eh? que hay, de toda especialidad, bueno no de todas, más que nada carretera, pero sí de colores y marcas y sobre todo es que miro a Colnago y la pobre le han dado, esta semana le han dado bien a pobre Colnago. Bueno, la verdad es que a ver, Colnago al final ya ellos han respondido y, y demás, pero bueno, nuevas palabras tuvo ahí Bonen, sobre Colnago en la crono por equipos de paris Niza, Pogacha, Arbae, viendo... Bueno, él afirmaba que estaban un poquito en desventaja por usar Colnago, ¿no? A ver, yo es cierto que, que a la pobre Colnago la tengo aquí en el banquillo desde hace tiempo ya, ¿eh? Pero por otros motivos. Esta es una Colnago ya de, de muchos años y bueno, pues he estado rodando otras bicis, pero perfectamente podría salir en esta bici. Hoy no va a ser el día, ¿eh? Que, que salga del banquillo. Sigue en el banquillo aquí la Colnago, la Steam Power. Os dejo vídeo, ¿eh? Que hice sobre ella ya en su día. Bueno, vamos a coger la de Gravel, vamos a salir y vamos a hablar un poquito del tema de si sí, el cuadro, los cuadros, las aerodinámicas y demás, porque es un tema interesante. ¿Ya sales de corto o qué? Bueno, estamos a 20 grados, ¿no? Eh, los viejos ya tenemos frío siempre. pasa. <laughs> <laughs> Ahí el, el viejo Angeledo, bueno, viejo, eh, que siempre va en bici cada día, y hoy dice que vas de corte, bueno, vamos de corto, sí. Y además, mayor de la francés de Femenina. Nada, le he dicho Ángel que vamos para el rap Y ha para casa. Bueno, aquí con el capitán Gia, soy poquita cosa, ¿eh? porque hay buenas condiciones de viento y nada, salidita testimonial. Mantener las piernas en forma. Que la semana que viene, sí que tenemos con el capitán una ruta guapa. ¿eh? Ya seguiremos avanzando. Rebel Robles al cabo de Creus, pero bueno, también bastante rebelde. Eh, vamos a ir por aquí, salidita, y, y luego ya sabéis, hablamos de las Colnagos. We'll get up. Get up. We'll get up. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up. We'll get up. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up. We'll get up. Get up, get up, do the up rock. Get down and shake it when the beat drop. Get up. Well, get up. Come on, kick the funk. Rock to the rhythm, go. I said rock to the rhythm, you don't stop. Because ghetto funk has got to beat the show shot. I said rock to the rhythm, you don't stop. So who the squad that'll make the house drop? Ghetto funk with the rhythm, you don't stop. Because the squad has got to beat the show shot. I said... salvada guapa en esa curva, ¿eh? yo creo que todos estamos de acuerdo tanto como la salvada de ponen un poco corrigiéndose, no y asumiendo el mía culpa con sus comentarios, un poquito palabras muy precipitadas, no cuando se refería a Colnago, aquí tengo la mía, ¿eh? la Extreme Power en el banquillo, pero siempre bien mimada eh, y la desventaja que se le suponía a Pogacar sobre todo y al UAE en las cronos por equipos, porque según la puntada pues que otras marcas eran más rápidas y demás. Lo que pasa es que bueno, es interesante. Yo creo la, la manera en que le ha apuntado primero a Colnago y luego cómo ha rectificado, porque son dos cosas diferentes y, y yo creo que es interesante que, que lo aclaremos, que lo analicemos y, y veamos sobre todo qué significa. No, de hecho alguna pregunta vas ¿qué opinas? ¿no? de lo que ha dicho Bonen. A ver, al final no hace falta que dé mi opinión porque tanto Colnago como Bonen pues han dado sus sus motivos, sus excusas, sus opiniones e incluso el mismo Bonen pues, se ha excusado. ¿no? La primera parte, ¿no? sobre todo como, como he dicho, tenemos que, vamos a dividir esto en dos. ¿no? Primero, el, la reacción de Bonen en la los por equipos de París-Niza ¿no? y, y lo que le apuntaba, esa desventaja. Y luego, la rectificación, ¿no? diciendo me rompe el corazón porque es lo que yo soñaba ganar Rubé con una con Lago. Yo creo que nos don, son dos puntos súper interesantes para, para entender las marcas, eh, los precios, ¿no? que tan de moda parecen estar en en muchos no el precio al alza y, y sobre todo el rendimiento de las bicis no el valor que tenemos no recordemos lo que significa la palabra valor es eso no lo que te da algo a cambio en función de lo que pagas no eso es el valor de algo ¿no? pues yo pues a mí esto puede costar x pero qué valor tiene pues según lo que me da a cambio el, el precio que he pagado por él ¿no? entonces bueno vamos a centrarnos sobre todo en primer lugar lo que dijo Bonen sobre la desventaja a ver y lo ponen, claro, primero dijo, vale, es una marca un poco en retraso, ¿no? En desventaja comparada a otras que, que sí que son más aerodinámicas, ¿no? Y sin entrar en detalles de cuán más rápidas son, o sea, lo que hay que tener muy en cuenta siempre es eso, ¿no? Que al final estamos hablando de un ciclismo de ganancias marginales, ¿eh? recordemos. Entonces, un cuadro, no digo que no sea importante. Porque si sí lo es para un ganador del Tour como Pogacha, el potencial ganador de una vuelta de cualquier carrera del máximo nivel que están corriendo esos equipos. Es importante, todo es importante, porque al final son competiciones que se deciden por uno, dos segundos, tres. Eh, todo lo que puedas ganar es importante. Entonces, un error que tuvo Bollen decir, bueno, es que está la inferioridad porque esas bicis con otras hubieran sido mucho más rápidos Y Bollen se refirió a, a la marca de bicis y obvió cosas tan importantes como el manillar, ¿no? que el UAE sí que usan manillar en, en impresión 3D, guapísimo, súper aerodinámico. Eh, las ruedas, recordemos UAE usa ruedas en el grupo, que lleva un Shimano electrónico brutal, eh, por no hablar más de, de cubiertas y demás, que, que hacen todo ese conjunto, no esas pequeñas cosas, hacen, esas pequeñas ganancias marginales hacen pues que al final la bici sea más rápida o más lenta, no pero el cuadro, si lo ponemos en toda esa ecuación, pues es un elemento más, no y eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿no? o sea, ese elemento puede ser un poquito más rápido, un poquito más lento, bueno marginal, no, marginal es la palabra que siempre hay que tener en mente y presente cuando nos referimos a que algo es más lento o más rápido, no, cuánto, bueno, marginal, no, eso es algo que en Sky, por ejemplo, que fue un poco lo que puso de moda el, el tema de las ganancias marginales cuando salió el tema de los cascos cubiertos y demás, dice, bueno, ¿cuánto más rápido es? Y la palabra que muchas veces me decía el, el, el científico de, de, de turno, ¿no? Me decía, marginal, ¿no? Es, es, es marginal. Sí, ayuda, sí, marginal. Lo que pasa es que cuando eso lo sumas a un montón de otras declaraciones marginales, sí que ganas ese tiempo, ¿no? Esos 3, 4, 10, 10 segundos ya es un montón, ¿eh? Pero bueno, eh, ahí está todo. La ropa, en fin, vuelvo a repetir, ¿no? ponen acertadas en cierta manera, ¿no? Sus declaraciones, pero bueno... Obviando otras cosas el conjunto y, y podría haberlo dicho mejor diciendo: bueno, al final es un tema marginal, un elemento marginal el cuadro. Y, y, y en eso que volví antes, a, a, inicialmente hablando del valor de algo, no eh, ahora estaríamos hablando de algo de un valor cuantitativo, ¿no? o sea, que lo podemos medir, mira, o en laboratorio podemos medir, mira, eso es un segundo, dos segundos más o menos rápido, ¿no? eso es un valor cuantitativo de un producto de una marca. Y algo que a mí me ha gustado, ¿no? la manera en que Bonin ha salvado esta polémica, es que lo ha hecho refiriéndose a, a, a un valor que si el primero era tangible, ¿no? que podías medirlo, es tangible, es decir, vale, eso es más rápido, el segundo es lo que se llama en, en mercado técnica el, el valor intangible de una marca. ¿no? Es intangible, ¿no? ¿cuánto vale para un bonen de pequeño que diga, es que mi sueño era ganar, ganar Rubé con una con lago? Claro, es que eso, ¿cuánto vale? Es que no, no, no lo puedes medir, ¿no? Es algo intangible, es un valor intangible que en este caso tiene Colnago. De ahí que muchas veces cuando, cuando se habla de, de precios de marca, se han encarecido, claro, nadie habla, o sea, está muy bien hablar, es que la, la manufactura, la, el, el, el I más D se ha encarecido, cuesta mucho, pero hay dos cosas importantes, no es decir, vale, primero, ¿qué margen tienes? no eh, Y eso es algo que, que cuando se encarece toda la producción de algo, lo que hace es presionar en los márgenes, algo que también se conoce ¿no? en, en, en todo este mercado, de lo que sea, es, es la presión en márgenes. ¿no? La presión en márgenes pues, bueno, provoca ciertas cosas. Y eso es importante que, que, que lo sepamos. Entonces, claro, en el momento que yo tengo presión en mi margen, pues bueno, ahí tengo que tomar decisiones. ¿Qué hago con el precio? ¿Dónde lo pongo? ¿no? Pero claro, si eres una marca que, que como marca has creado un valor que es intangible, pues quizá esas decisiones sean muy distintas a otra marca que no haya sido capaz de eso, ¿no? De tener ese valor intangible de, de, de marca, ¿no? En el momento que bueno, te dice, ¡ostras! Es que mi sueño era ganar Rubé con una Conlago. Pensad en eso, ¿no? Es que Conlago al final ha conseguido inspirar, soñar, hacer soñar a la gente, ¿no? Entonces, en el momento que una marca consigue hacerte soñar, <laughs> eso es brutal. O sea, eso tiene un valor muy grande para alguien, ¿no? Y eso no lo consiguen todas las marcas, y por eso es, es tan valioso. A, a la palabra valor, ¿eh? que es tan importante que, que tengamos. Una marca que, que no te hace soñar, pues bueno, desafortunadamente no ha conseguido ese ¿eh? no ha conseguido inspirarte, ¿no? Y, y por tanto, pues quizá en esa situación en la que hay presión en márgenes, por, por lo que sea, pues su margen no, o sea, se ve obligado a reducirlo, ¿no? Para poder vender. Eh, otras marcas, pues no, pues pueden permitirse el lujo de decir, pues mira, yo lanzo una bici de 15.000 euros, ¿no? ...porque ha hecho soñar a mucha gente... ...entonces claro, dices, eso no lo vale... ...bueno, no lo vale para ti... ...pero para el que le ha hecho soñar... ...posiblemente sí, le vale, ¿no?... ...y, y así es el mundo, así es el mercado, así es la industria... ...y, y contra eso no puedes hacer nada... Eso ...a alguien le, le podrá hacer soñar... ...pues yo que sé, una apuesta de sol, pues perfecto... ...pero si esa apuesta de sol va inspirada... ...en que tú con tu bici vas a disfrutar esa apuesta de sol... ...pues esa marca de bicis ha conseguido algo muy importante... ...así que... ...bueno... ...a mí me, me ha encantado, ¿eh? me ha encantado toda esta semana de Colnago... Y, ...y mi Colnago que ha estado en el banquillo mucho tiempo... ...que de hecho la, la, la utilicé en Televisión en Ricons sí y demás... ...y, y alguno ¿eh? me criticaba, decía... ...que alguien le dé una bici moderna a Flecha... Bueno, pues a mí está Colnago, yo también, cuando pasé a RoboBank y, y dije, bueno, así he cumplido el sueño, uno de mis sueños de mi carrera deportiva, que era correr rubé con Colnago. Y de hecho subí al podio con la Colnago, mi mejor posición. Segundo, pronto una bicicleta, tengo muchísimo cariño, que he soñado con ella, que la sigo teniendo, la sigo cuidando, en el banquillo, pero la sigo cuidando. Y se va a quedar más el banquillo porque evidentemente empieza a pasar, es una, una, una pieza que le tengo mucho aprecio. Y de vez en cuando me, me, me doy mis salidas y demás, pero, pero bueno, eh, pensad también que es la única, la única bici de mi carrera deportiva que conservo. No os digo más. Bueno, os digo si sí, el valor que tiene esta bici para mí. Eh, gracias por ver el vídeo, espero que os haya sido útil, sobre todo que hayáis entendido un poquito más la industria de la bicicleta y que la sigáis amando tanto como la amo yo, porque es. Me encanta. O sea, la, las bicis me, me, me hacen soñar. Gracias por verlo y hasta la próxima.